En este problema de probabilidad de estadística nos dice que Carlos y Oscar están jugando a extraer canicas numeradas de una urna. Carlos gana si el número de la canica es divisible por 2 y Oscar si es divisible por 4. En la urna se tienen 40 canicas numeradas del 1 al 40. ¿Qué probabilidad hay de que gane Carlos y cuál probabilidad es de que gane Oscar? Primero vamos con Carlos. Vamos a utilizar esta fórmula que nos encuentra aquí, que es número de casos favorables, número de casos posibles. Para encontrar el número de casos favorables necesitamos saber cuántas canicas están a favor de que gane Oscar. Por ejemplo, para hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Ahora para saber tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 casos que son favorables para que gane Carlos. Entonces, P es igual a 20 sobre el número de casos posibles, que son el número de canicas, que es igual a 1/2 o igual a 0.5, que esto en porcentaje sería igual al 50%. Ahora para que gane Oscar sería lo mismo, pero por 4. Entonces ahora solo se empezaría del 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, no, 36 y 40. Tenemos que contar igual como en el paso anterior cuántos resultados son favorables, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es igual a P. Casos favorables son 10. Casos posibles son 40. Este es igual a 1/4, que es igual a 0.25. Que esto en porcentaje sería igual al 25%. Y pues esto es todo. Allí tenemos que estar pendientes de que si, por ejemplo, este es un problema de eventos independientes, o sea, la probabilidad de que gane Oscar no afecta a la que gane Carlos. Y también tenemos que estar pendientes de si los casos favorables, por ejemplo, en este son números pares, pero son diferentes divisores. Por ejemplo, aquí empezamos desde el 4, aquí desde el 2. Entonces, se reducen unos y unos no entran en los mismos casos. Entonces, estos serían los resultados. Esta es la probabilidad de que gane Carlos y esta es la probabilidad de que gane Oscar.